Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos, todas, todes. Encantadísimo de estar aquí. Mi nombre es David Ruiz, director del Centro Cultural de España en México, representando a toda la red de centros culturales de España en el exterior, con esta actividad a manos abiertos, en este conversatorio, el último conversatorio de esta sesión que hemos montado junto con Pablo Martínez y Cefa Vila. Nos da mucha pena acabar este ciclo de conversatorios, pero estamos contentos de lo que ha ido sucediendo durante este tiempo, de todos los participantes que han ido contribuyendo, dinamizando, detonando temas importantísimos para nuestras comunidades diversas. Y nada, sin más, yo simplemente quería dar la bienvenida, agradecer a Pablo, a Cefa, a todos los participantes del conversatorio de hoy. Por extensión a todos los que han participado en este ciclo de conversatorios. Armarios Abiertos es un programa permanente que tiene la Cooperación Española a través de los Centros Culturales de España, que en esta ocasión, en este año, hemos querido extenderlo a lo largo de todo el año, simbolizando una estrecha alianza con las comunidades diversas que tenemos desde la Red de Centros Culturales de España en el Exterior y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así que el año que viene, con toda seguridad, continuaremos con estas actividades. No sé si en este formato, pero estamos dando una vuelta para ver qué actividades podemos sacar entre todos los centros culturales y seguir aportando y contribuyendo a estos temas que nos unen. Así que sin más, Cefa, te dejo la palabra. Bienvenida y un fuerte abrazo a todas y a todos y que os vaya muy bien en esta sesión. Pues muy buenas noches desde Madrid. Gracias a todas las que, a todos las que estáis hoy aquí en la pantalla y sobre todo muchas gracias a las que y a los que nos les que estáis escuchando al otro lado de la pantalla, que nunca os vemos, que no sabemos quiénes sois. A veces os intuimos, os queremos imaginar, pero ojalá en esta última sesión os tengamos muy, muy cerca. Bueno, llegamos al final, pero estamos contentas, contentes de lo que ha sucedido en estas conversaciones. Pablo y yo planteábamos un programa que, un proyecto humilde, un proyecto a través de la pantalla, que no siempre es fácil, echando en falta el contacto corporal con todas las personas que han transitado en estas conversaciones, que bueno, que ojalá pueda suceder, pero que planteábamos la necesidad de conversar sobre lo queer y sus potencias. El proyecto lo llamamos Un temblor, una grieta, un desvío, la potencia de lo queer ante un sistema de crisis permanente. En las cuatro sesiones anteriores, quizás hicimos más hincapié en las crisis, en las violencias, en los dolores que se estaban viviendo, que se estaban solapando sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, la propia historia de las personas queer en América Latina, en África. Eran, bueno, expresiones donde la historia formaba parte del relato que nos han contado. Y esta última sesión la titulamos Vulnerabilidades queer, imaginación política y transformación social. Y las personas que hemos invitado queremos que se unan a una conversación en torno a la utopía, en torno a las posibilidades queer, en torno a los sueños y a la revolución y a las potencias que lo queer puede habitar, ha habitado o está habitando ya, es la pregunta, en relación a todas estas crisis sistémicas en torno a un capitalismo, un necrocapitalismo que alimenta la explotación y la muerte y que imposibilita la posibilidad de imaginar un futuro posible. Y la cuestión en concreto es si las propias posiciones
subalternas, las propias vulnerabilidades queer, las propias existencias queer que habitamos, que habitáis, que habitan esas grietas, esos derrumbes, esas ruinas del propio capitalismo, no de ahora, también ahora, sino desde siempre, pueden dar posibilidad, esa vulnerabilidad, esa posición. Esa posición subalterna, esa posición herida también, puede dar la posibilidad de crear una potencia, una imaginación política, una grieta que abra la posibilidad de un horizonte dentro de este escenario de muerte, un horizonte de vida más allá de lo propiamente queer, un horizonte de vida para todos, para todos los que estamos habitando. Y es un poco este diálogo, esta especulación utópica que queremos que sea real y que se abra a través de la palabra, a través del lenguaje, la que nos posibilite de alguna manera diseñar esa grieta que alumbre un futuro, una futurabilidad que quizá ya estemos viviendo, que podemos llamar como futurabilidad queer. Y bueno, este es el contexto de esta conversación, que ojalá sea, estoy segura de que va a ser muy apasionante y que bueno, Pablo va a presentar a nuestras invitadas, a nuestras amigas y que están aquí presentes. Te dejo, Pablo. Me voy a poner el micro, sí, que no tenía micro. Gracias, Fefa. Y gracias a todas las que habéis estado aquí a lo largo de estas sesiones y a todas las invitadas que nos han acompañado y también a las invitadas de hoy, porque tenemos muchas ganas de esta sesión. Como bien decía Fefa, la sesión de hoy nos apetecía o pensábamos que pudiese alumbrarnos algo de esperanza, ¿no? Porque a lo largo de estas sesiones que el programa se ha alargado, hemos visto, yo ahora de camino justo aquí pensaba en cómo nada más empezar estos encuentros, la ley del aborto en Estados Unidos volvía a convertir a la mujer en un objeto, ¿no? En un objeto solamente reproductivo, ¿no? O en un objeto para la reproducción. Después aparecía la viruela del mono, que volvía a estigmatizar ciertas prácticas sensuales que nos había costado mucho luchar para su libertad o para poder disfrutar de nuestros cuerpos sexualmente con todos los que queramos y todas las que queramos y cuando queramos. O ahora en España se está viviendo un machismo, un patriarcado punitivista en contra de la ley del consentimiento, ¿no? O toda la transfobia que se está despertando en relación a la ley trans o a las oleadas de extrema derecha, ¿no? Entonces hoy nos apetecía como abandonar ese espacio, ¿no? Y para pensar en otros futuros y pensar también qué luces de esperanza aparecen en el presente. Y para eso pues tenemos a cuatro invitadas o tres invitadas más una que está por venir o no sabemos si acabará por llegar, con quienes nos apetecía mucho pensar o continuar pensando, porque ya hemos pensado o con ellas en la acción y en la amistad y en la camaradería, o también con ellas a través de la lectura, ¿no? Que es otra forma de pensar juntas. Y voy a empezar presentando a nuestra amiga Val Flores, que se conecta desde Argentina y que es escritora fugitiva, pensadora lesbiana, maestra desacademizada, activista feminista y de la disidencia sexual. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Irrupciones, ensayos de la poética activista, o El sótano de San Telmo, una barricada proletaria para el deseo lésbico en los 70, o Una lengua cosida de relámpagos, o el más reciente Romper el corazón del mundo, modos fugitivos de hacer teoría. Actualmente coordina talleres de escritura en los que el cuerpo se vuelve experiencia sísmica de la pregunta. El trabajo de Val nos parecía no solamente que habilita a nuevos futuros, sino que desde el presente, en este tiempo queer que está siempre desmovilizado y que todavía nunca llega a ser, nos parece que pone en práctica muchas de las posibles futuros, ¿no? Que podemos empezar a imaginar o a producir desde la hora, ¿no? Nos acompaña también Siobhan Guerrero McManus, que estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia, también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y es integrante también del comité editorial de la revista Debate Feminista.
Sus áreas de especialidad son cuatro que podemos resumir en los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Me gustaría ya cerrar de las que están ahora aquí presentes con Sayak Valencia, a quien yo tengo muchas ganas de conocer en persona también, que es, se conecta desde México y es profesora titular en el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte. Es doctora europea en filosofía, teoría y crítica feminista por la Universidad Complutense de Madrid, y entre sus publicaciones más recientes, o más, tampoco recientes, pero más relevantes, ¿no? Capitalismo Gore, que fue un libro que a todas allá por el 2010 nos impactó, ¿no? Y también otros libros anteriores como El reverso exacto del texto y Jueves Fausto. Algunos de sus trabajos han estado publicados en revistas tanto en España como en Estados Unidos como en América Latina. Es poeta, ensayista y también performer. Es cofundadora del grupo feminista La Línea, que es un colectivo formado en el año 2002 que se dedica a la teoría, la escritura, la edición, el audiovisual y la performance. Y hoy teníamos también, o estaba previsto que estuviese con nosotras, Brigitte Baptiste, que se iba a conectar desde Bogotá, que es bióloga bogotana y, bueno, no sé si después se conectase, la presentaríamos con más detalle. Hay algo en relación a lo que nos pasa, de lo que vamos a hablar hoy, que son de las futurabilidades queer, y es que hemos pedido para iniciar la sesión a cada una de nuestras invitadas que, bueno, igual que la sesión anterior rompimos un poco las dinámicas de las anteriores mostrando materiales de archivo del pasado, hoy nos apetecía iniciar la sesión de hoy invitando a nuestras convidadas de hoy a que compartiesen una poesía o un trozo de o una canción completa que podamos escuchar o bailar y también o imágenes, ¿no? para iniciar la sesión. Yo quería compartir una con vosotras en relación a esto de las ruinas en las que estamos viviendo, las crisis, y quería traer pues un anarquista como es Buenaventura Durruti, ¿no? Y para amariconarlo un poco a Durruti, ¿no? Que creo que tenemos que mariconear un poco más el anarquismo histórico, ¿no? Y Durruti decía que las ruinas no nos dan miedo, que sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero le repito, decía, a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Y creo que eso es algo que a los sujetos queer nos pasa de manera continua, ¿no? Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y que ese mundo está creciendo a cada instante, ¿no? A pesar de las violencias que podemos recibir de manera permanente, ¿no? Entonces, yo no sé quién quiere comenzar de vosotras para abrir la sesión con compartir algún material. No sé si es Sayak, quizás. Vale, yo voy a... Buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar esta tarde, noche, mañana con ustedes. Y voy a empezar con... Voy a compartir un pequeño video de Ney Mato Grosso, que como ustedes saben es un performer, cantante, disidente sexual y loco maravilloso brasileño. Y les voy a poner una canción que se llama Inclasificables y que la letra es una genialidad. Un momentito porque... Soy del siglo XIX, no es cierto, pero soy de los 80 y no soy muy lucha con las cuestiones de la tecnología. Tampoco es que quiera mucho, pero sé que sí es necesario. Y bueno, voy a ponerles en si logro encontrarlo, creo que es por acá. No sé por qué no me aparece. Un segundo. Perdón, a ver. Tranquila. No sé si alguien quiere empezar, porque me dijeron también que tenían imágenes y yo me arreglo aquí porque no sé cómo, o pasarles el link, si alguien de ustedes lo puede proyectar, que también es otra posibilidad que sé que tienen ponlo ahí. Si la capacidad. Ponlo en el sí, chat. Dale, eso lo voy a hacer. Intento compartirlo, ¿verdad? Y que me interesa sobre todo, bueno, todo, la letra, pero también el desarrollo visual y esta...
cuestión de, cuando estamos hablando de ruinas, también podemos estar hablando de sedimentos y de un poco, ya metiéndome un poco como con la cuestión de, la, de los minerales y lo geológico, sedimentos que no terminan, que están juntos y que además están construyendo otras posibilidades. Entonces me interesa mucho la letra de Ney, y también porque Brasil es parte del continente, ¿no? Tenemos a Brasil ahí, aunque no, no hable castellano, nosotros, sí, yo sigo sintiendo que Brasil es un referente muy importante para pensar cualquier otra cosa, el futuro y el pasado también. Bueno, lo dejo. Lo vemos, venga, lo estáis viendo, ¿no? Muchísimas gracias por ponerlo todo, pero bueno, no sé si alguien, yo no quiero ocupar más tiempo porque si no voy como a hablar más cosas, pero igual como ustedes decidan si quieren seguimos por ahí o que pase alguna de las compañeras. Pues si quieres podemos pasar, podemos hacer una concatenación de los poemas y las canciones e imágenes y luego podemos traerlos a la conversación cuando hablemos, ¿os parece? Fenomenal. Bueno, yo quiero agradecer la invitación a este espacio de conversación. Y yo había traído una imagen de... A ver si se ve. Que son unos fanzines que hicimos este año en un taller de escritura que se llamó La piel del futuro. Y como me interesaba traer ese trabajo artesanal, ese trabajo manual que se hace desde la creatividad,
como una suerte de reponer esa fuerza imaginativa de los gestos a mano, ¿no? Como de pensar también el futuro en minúscula, ¿no? Y en plural, en esos gestos que tenemos a mano. Y por ahí acompañarlo con las preguntas que invitaban al taller. ¿Cómo hacemos y deshacemos nuestra piel en la práctica de escritura? ¿Puede ser la piel un órgano textual? ¿Cómo narramos nuestra piel en sus múltiples espesores poéticos e históricos? ¿Qué futuros visionar en el umbral del entre que marca nuestra piel? ¿Cómo educamos y deseducamos sexual y textualmente la piel? ¿Qué imaginaciones lectoras fermentan en las relaciones de cercanía y distancia que componen la piel? ¿Qué eróticas de la palabra se desprenden de nuestras pieles talladas por la proscripción pandémica? Piel y escritura, cuerpo y palabra, movimiento e inscripción, aquí y allí, ahora y entonces. Un taller experimental para hacer contacto entre nuestras prácticas de escritura y nuestra piel, creando una zona de preguntas para movilizar inesperadas poéticas del futuro como experiencia ficcional que hace lugar a las huellas del trauma y de los deseos. Bueno. Muchísimas gracias, Dani. Sí. Siobhan, no sé. Bueno, pues yo también quisiera agradecer a Fefa, agradecerles también aquí en Cooperación Española y decir que es un gusto y realmente un honor estar con ustedes en este espacio, es estar con la bibliografía, lo cual siempre es un poco extraño, pero bueno, yo lo que quiero es compartir un par de poemas cortos de este libro. Es un libro que se llama Un hogar llamado cuerpo, Poetas Trans de Ayala, y es un libro que salió apenas hace unos 4 meses. Fue una idea que se le ocurrió a un poeta trans mexicano, mixteco zapoteco, Daniel Niscu, que no sé si lo ubiquen, pero tiene también un poemario muy hermoso de poemas sobre su propia transición. Y a él se le ocurrió proponerle a un colectivo autogestivo de estos que lo que tienen son sueños y solamente sueños, porque presupuesto no. Hacer un poemario con personas trans de Avyayala. Y pues salió el proyecto y es un proyecto muy lindo. Tiene poemas de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Islas Bahamas y México. Evidentemente no es toda Avyayala, faltan un montón de gente, un montón de lugares. Pero es un esfuerzo que creo que sí es inédito. Y quiero leerles 2 poemas chiquitos. Uno de ellos, que se llama Lamento Trans, fue escrito por un hombre trans de Panamá llamado Linux Alexander Arango Schmidt. Y se llama Lamento Trans. Y dice así: he estado pensando mucho en el concepto de justicia. Han pasado 100 días de estancamiento y 100 noches de soledad. Y aún así, nada cambia. Somos seres resilientes y la crisis se convierte en nueva normalidad. Gritamos desde los márgenes, desde el espacio entre líneas. Lamentos que caen a oídos sordos. Nos estamos ahogando mientras dicen que apoyan nuestro derecho a nadar. Estamos cansados, tiradnos algo para flotar. No culpo a las olas ni a las corrientes. Eres tú, el que escucha mis gritos atragantados entre buches de agua salada, el que nos ve desaparecer suavemente bajo las corrientes y decide que la película de una marina perfecta es más importante. Puede que los micrófonos no recojan nuestras últimas palabras, puede que se esfumen en el viento, pero todo lo que lleva el mar lo devuelve. Tome el tiempo que tome. Estos cuerpos desembocarán en tus orillas, manchando la arena de sangre vieja derramada por tus manos indiferentes. Todo vuelve y aquí estaré,
años después de hoy, te agarrará una tormenta y seré yo, no el agua que corre sobre tu piel. Y el otro poema que quería compartir es de una persona no binaria de nombre Ami Katrina, que también es de Panamá, y es un poema corto que dice así: estoy harto de números, de estadísticas, de nombres que se borran al alzar la marea, los cuerpos morados, hematomas constantes, pisar pie en la calle, no saber si regresaremos. Quiero una fiesta a los 35, donde todos cantemos que lo logramos. Quiero ver todos nuestros cuerpos ahí, bailando, porque no nos mataron. Quiero ver todos nuestros cuerpos cantando. Estoy viviendo porque no vas a ganar. Viviendo porque no vas a ganar. Nunca ganarás, nunca ganarás, nunca ganarás, nunca ganarás. Gracias. Pues muy, muy hermosos estos últimos poemas. Muchas gracias. Nos gustaría abrir la conversación hablando de, o que nos contarais sobre qué potencias hay en el desvío queer, qué potencias hay en los fracasos queer, qué potencias hay en las ruinas que habitamos, que habitáis, que habitamos los queer, las queer. ¿Qué desvíos hay en los relatos que habéis compartido con nosotras ahora mismo? ¿Qué desvíos hay en el inclasificable de Mato Grosso? ¿Qué desvíos hay en la piel al futuro? En la piel del futuro, en ese gesto que puede albergar la piel y todos los contactos que podemos establecer. ¿Qué desvíos y qué recodificaciones bioculturales y qué reinterpretaciones nos puede dar un poema, dos poemas? Y sobre todo, ¿para qué nos sirve? ¿O cómo nos puede servir todo esto para pensar nuevas formas de relación, para restablecer y establecer lazos más alegres, más potentes, más sensibles y sobre todo para redefinir gestos, nuevos lenguajes políticos que resistan o que desvíen el lenguaje autoritario que cecha continuamente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas? No sé quién de ustedes quiere empezar, pero bueno, no sé, tal vez mantenemos el orden y Saya pueda romper el hielo con estas preguntas que os lanzo. Vale, sí, perfecto. Pues los desvíos, o sea, me parece muy importante ahora mismo que todo es velocidad y que parece que todo es fracaso y ascenso del neoconservadurismo, tener una memoria política e historizar los acontecimientos, ¿no? De repente es que tenemos siglos aquí, pero también tenemos dos días, ¿no? Con las luchas antiderechos por el reconocimiento de las personas trans, pero también por otro tipo de reconocimientos que parece que se nos ocurrió hace dos días y, por supuesto, los movimientos tienen siglos ocurriendo y no solamente como una nomenclatura, sino como una resistencia. Entonces, Ney me parece una recodificación biocultural literal desde el lenguaje y también desde lo barroco. Pensemos en que alguien que nos parece en Occidente un genio como David Bowie, en el sur se vuelve una persona carnavalesca y disfrazada, ¿no? Si el color de la piel es de otro tipo. Y me gusta también la potencia política de reinventar el lenguaje y de decir que son inclasificables, pero o que somos inclasificables, expandiendo la idea de lo queer, no solamente desde la sexualidad, sino también desde la raza, la clase, la violencia que atraviesa el continente. Y esto se ve muy claramente en cuestiones que parecen irreconciliables, pero que dentro de nuestras culturas o desde la biocultura
se reconcilian de manera conflictiva, por supuesto, y entonces ponen esa grieta de la que hablamos o lo que tratamos de explicar ahora, como una posibilidad de disenso que no es total, pero que es continuo. Y esto me parece muy importante, ¿no? Como una gota de agua que va deshaciendo la piedra, aunque la piedra se vuelva a sedimentar, es como un poco este trabajo también histórico-político, de afecto, y donde los afectos son complejos, no son solamente la parte bonita, sino la parte rabiosa y la parte donde no solo somos de las víctimas perfectas, sino también tenemos voz para reconfigurar e inventar un poco los argumentos que acaparan nuestras luchas y que los vuelven argumentos de retorsión, que eso es algo que veo mucho en la política contemporánea, que es como, tiene mucho sentido, falsos silogismos donde los conservadores se apropian de los discursos de la buena vida, digamos, y de repente los transforman en un arma arrojadiza en contra de nosotros. Y lo digo específicamente por el movimiento antiderechos antitrans, que dice que si lo lees de manera muy poco deshistorizada, parece que tiene mucho sentido, pero después ves que están trabajando con argumentos de retorsión, con hashtags muy simplistas, con unas posibilizaciones conceptuales que no está dando paso a lo que sí vivimos y a esa idea de imaginación política y de transformación social, que no solamente es para la gente queer, sino que en realidad es más allá de eso, porque en cierto punto y desde nuestros contextos histórico-políticos, los procesos son queer en sí mismos, ¿no? O sea, vivimos en una especie de, no de ruinas, sino de sedimentaciones diversas. Más que una ruina, seríamos una geoda y una joda también. Bueno, lo voy a dejar acá. Muy bien. Siobhan, tú... Bueno, filósofa, bióloga, persona trans, persona poeta también, profesora. ¿En qué desvíos está la potencia? ¿En qué sedimentos? Recogiendo lo que dice Sayag, ¿no? Podemos expresar esa idea de futurabilidad queer o ese otro mundo posible para todos. Esa transformación social necesaria, ¿no? A través de esos sedimentos, de esas experiencias conjugadas y conjuradas desde el sur, por ejemplo, desde México, desde América Latina. Bueno, pues yo lo primero que tendría que decirte, Fefa, es que soy una eterna pesimista. Entonces, cuando nos planteas la pregunta de dónde está la esperanza y el futuro, es una pregunta que a veces me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque, por ejemplo, la parte que a mí más me ha interesado de la teoría queer es esta deriva que se llama ecología queer, y es una pena que no esté Brigitte porque justamente sé que a ella también. Y que tiene que ver con la pregunta no solo por qué le está pasando al planeta, sino... ¿cómo podremos habitar un mundo al que parece que hemos herido, pues si no de muerte, sí por lo menos con una herida que va a supurar durante centenares de miles de años? Y hacerte a la idea de que has hecho eso, de que de alguna manera le has infligido al mundo una herida que no vas a poder curar en 2, 3, 10 generaciones humanas. Pues sí, luego es un poco desesperanzador, ¿no? O sea, de repente veo esta situación y me pregunto qué horizonte de esperanza queda cuando tenemos ya incluso un nombre como el antropoceno, que de alguna manera implica eso, reconocer que el mundo tiene una herida que vamos a tener que habitar, vamos a habitar la herida. Aquí no es una identidad herida, sino es habitar un mundo herido. Y a veces me pregunto qué efectos va a tener eso, ¿no? Y a mí, por ejemplo, la ecología queer me parece muy interesante porque a veces no nos preguntamos qué le va a hacer a las personas LGBT, queer o racializadas o migrantes el que se desarmen los últimos 10, 12 mil años de equilibrio climático, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y de repente te entra un pesimismo enorme cuando te das cuenta que lo que se vienen son siglos de violencias lentas, como les dicen,
de momentos donde los suelos en los que hemos habitado, de los que hemos comido, se van a ir muriendo también ellos, y tendremos que ir a otros lados y nos encontraremos con muros y con fronteras. Entonces, cuando me planteas eso, pues lo primero que mi primera reacción es la desesperanza. Y creo que después me acuerdo de justo un llamado que hace Donna Haraway en este libro de Seguir con el Problema, donde justo dice, es que no podemos hacer eso, ¿no? No es una opción hacer eso, entregarnos a la desesperanza. Y creo que si bien ella no es canónicamente queer, sí tiene muchos momentos de alguna manera muy cercano, sobre todo en ecología queer, sí creo que es una gran figura. Cuando ella, por ejemplo, nos recuerda que la desesperanza no nos da nada, ¿no? Que es un entregarte a una nostalgia que quizás no te sirve para mucho. Y esta invitación que hace de aprender a vivir con un problema y aprender a morar en una tierra herida, y no con el sueño de una reparación, que quizás es inalcanzable, ¿no? Sino con el desafío de lo que implica saber habitar una tierra herida, que va a estar herida, con personas que van a estar heridas también por esa herida. Y ahí creo que esa invitación que hace, lo que yo veo es que se corresponde por muchas razones con este enojo que está en la calle, con este enojo de muchas compañeras, compañeros, compañeres, pues que quieren, o sea, que justamente quieren tener una esperanza, ¿no? Ya no estamos quizás en ese momento para celebrar el no al futuro, sino aquí al contrario, ¿no? Justo el gran desafío, una de las razones por las que hay ecología queer es porque llega el día del man y nos dice, vivamos un presente, ¿no? El futuro es de la reproducción heterosexista. Y una de las cosas que hace la ecología queer es de alguna manera decir, no le podemos entregar el futuro a los linajes de las razas puras y a los linajes reproductivistas. También el futuro tiene que ser nuestro, incluso si es un futuro supurante y doloroso. Pero estaremos allí, en esa tierra herida, con las identidades heridas que cargamos. Y como dice Haraway, ¿no? Pues aprendiendo a vivir en ese problema. Y quizás reconstruyendo redes y habitando en nuevas configuraciones de mundos. Bueno, Siobhan, es una esperanzadora desesperanza, por así decirlo. Hay esperanza en la desesperanza. Hay vida, o sea, hay lucha, hay pulsión de querer vivir en este mundo herido, ¿no? O sea, que la ecología queer y en ese pesimismo que expresas también tiene su potencia de no renunciar al futuro, ¿no? No entregar el futuro a esos ideales reproductivistas y alienantes, ¿no? Es acarrear esos cuerpos heridos en un mundo herido. Y bueno, traslado la pregunta a Val, ¿qué de futuro queer nos abre el lenguaje? Nos abre la poesía, nos abre el encuentro, la piel del futuro que tú anunciabas también en lo que presentabas. Bueno, primero, al escucharles, me resonaba Octavia Butler, escritora de ciencia ficción, negra, feminista. Tiene un pequeño texto que se llama Reglas para predecir el futuro, y ella lo que plantea que ya el solo hecho de preguntarse por el futuro implica una cierta esperanza, ¿no? Por más que una piense que el futuro es organizar el pesimismo, en todo caso. Pero ya estar pensando en el futuro implica cierta esperanza. Y en relación al lenguaje, yo quería traer primero justamente
que para mí lo queer no es una obviedad, no es un concepto obvio, sino que, digo, en esas múltiples formas de pensar esa categoría, a mí me interesa sostenerla como una relación afectiva con el desorden, ¿no? Que tiene su inscripción en una genealogía de perversión sexual, pero como que no vendría a ser el refugio del bien ni del éxito. Y la pregunta que a mí me interpela es cómo seguir sosteniendo esa política desacomodaticia de lo queer en un escenario de derechización, de avance del fascismo, pero también de mucha interpelación hacia las políticas identitarias, hacia el propio movimiento LGTBIQ y otros activismos, ¿no? Entonces, digo, como más que una definición de lo queer, ¿no? Como tal vez no me interesa pensar tanto esta persona, esto es queer, esta escritura es queer, sino lo queer como una operación que se le hace a las cosas, como lo queer mantener, ¿cómo hacemos para mantenerlo en movimiento, para que no se cristalice, para que no se fusilice? Tal vez me sale medio la trotskista acá, pero ¿cómo sostenemos esa fuerza de desintegración y descalce que tiene lo queer, también ante escenarios de institucionalización donde lo queer pierde su potencia porque se institucionaliza, porque se neutraliza, porque se pacifica, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, la pregunta que le hace lo queer al tiempo, ¿no? ¿Qué le hace lo queer a la temporalidad, a esa lineal, homogénea, normativa? Lo que, no sé, Elizabeth Freeman llama la crononormatividad, esas fuerzas institucionales que se inscriben como hechos somáticos, o sea, que ese tiempo normativo que nos constituye como cuerpos, parece que lo queer viene a plantear el colapso temporal. O sea, en el sentido de lo que desarregla son las relaciones entre pasado y presente y futuro. Y lo que va a alterar son las teleologías del conocimiento. O sea, el conocimiento no siempre avanza, progresa, va hacia adelante. Y entonces nos propone pensar como otras relaciones en esas instancias temporales con las cuales en general pensamos la temporalidad. Y acá en esas figuras del colapso, soy media obsesiva de la ruina, como traían ustedes, ¿no? Como que para mí hay una potencia en la ruina para pensar esos futuros en minúsculas, en plural, no espectacularizantes, muchas veces difíciles de leer tan claramente o de manera transparente, porque son más opacos, como la ruina como ese futuro no realizado, que algo tiene para ahí como potencia, ¿no? El arte de componer con ruinas, con nuestros pedazos rotos, ¿no? Con nuestros cuerpos rotos, con esa herida que nombraba Jovan, y que de algún modo esas ruinas interfieren, esas ruinas, esos fracasos, como van a interferir esas retóricas del triunfo, del bienestar, de la productividad. Y acá, como me interesaba traer esto de que lo dice en un texto de J. Mombasa, un artista de Brasil, el futuro como el sueño no colonizado, ¿no? Como no podemos construir aquello que no podemos imaginar. Y en este sentido pensaba las ruinas de las disciplinas, las ruinas de los géneros, las ruinas textuales, las ruinas de las instituciones, de las prácticas, de los afectos, como ese contrabando oracular en los que se trafican sentidos de posibilidad, ¿no? Como la ruina como una reserva de conocimientos por inventar, donde hay una práctica del balbuceo, del murmullo, tal vez, ¿no? De un lenguaje articulado eso, en términos de legibilidad y de transparencia. Y nada, pensaba la ruina como esa brújula temporal que señalan otras vidas y otras sensibilidades posibles que ya tienen lugar, ya están existiendo, como que necesitamos también modos de lectura que nos permitan ahí interpretar esos desvíos que, como decían, ya están ocurriendo, ¿no? Muy bien. Sí, hay algo como
Muy interesante en esto que apuntas, Val, en relación a pensar unos futuros o unas ruinas futuras que no sean claramente legibles, ¿no? Porque había algo que ahora a nosotras nos preocupaba mucho, es como las distopías, que había sido en algún momento de la historia del siglo XX, las distopías en literatura habían sido construcciones disruptivas, ¿no? Del orden y de la norma imperante, en el actual presente se están convirtiendo en mainstream, ¿no? La distopía es algo que está ya asumido, o sea, ya está normalizado. La distopía ya no es algo disruptivo que cambia la normalidad, sino que se ha convertido en una normalidad, y me parece muy interesante pensarla como una normalidad transparente, ¿no? Una distopía totalmente transparente que se opondría hasta que tú estás, o esta ruina futura que es ilegible, ¿no? O que es opaca, ¿no? O que se nos opaca, ¿no? Ante nuestros ojos. Entonces ahora, ¿no? En este siguiente bloque como de preguntas, nos gustaría ver si podemos... bueno, pues pensar o seguir articulando esto que habéis apuntado tanto, bueno, las tres, ¿no? En relación también a esta herida planetaria, ¿no? Sobre la que estamos habitando y que hemos producido, ¿no? Y cómo frente a la distopía transparente, ¿no? Heteropatriarcal, capital o colonial, heteropatriarcal, ¿no? Con sus miedos y amenazas, podemos como habilitar otro tipo de discursos y otras formas de articulación de estos futuros o de estas ruinas futuras por venir que nos ayuden a articular imaginarios y estrategias revolucionarias, ¿no? Que, con las que podamos pensar y también imaginar estos mundos en los que vivir en el ahora sin miedo y que sean mundos futuros en los que el miedo pueda ser negociado de otra forma, ¿no? Y en este sentido, las tres como poetas, ¿no? También pensar qué papel tiene en esta posible estrategia transformadora el lenguaje, ¿no? El lenguaje en esta estrategia queer de operación transformadora, ¿no? No de cristalización de identidades, sino como de operación transformadora, qué papel puede tener el lenguaje, ¿no? Esos usos del lenguaje que se resistan y que luchen en la disputa del sentido con el lenguaje autoritario, ¿no? De los medios de comunicación y de la academia y de los y de también las redes sociales, ¿no? Y toda la esfera colectiva del lenguaje. Yo no sé si Val quieres continuar tú, como has abierto tú como esta brecha, si quieres como continuar pensando o articulando en relación a estos futuros opacados de los que hablabas. Sí, puedo continuar. En relación, me quedo con esto último del lenguaje, ¿no? Como traje esta experiencia de la piel del futuro, porque fue como un ensayo, ¿no? De futuro en minúscula. Y como que es un grupo que se armó para cuatro encuentros de taller y que por la propia potencia del acontecimiento totalmente imprevisible que se armó en esa alquimia grupal, tuvo una extensión casi de 2 meses para armar ese fanzine que le llamamos Pielcín, ¿no? En estas intervenciones del lenguaje. Y de algún modo fue como presentir el rumor de un anhelo futurista, como le decíamos, en el que las diferencias nuestras cohabitaban, pero al ras de la tarea creativa, ¿no? Y donde se tramaron relaciones inéditas, pensando la piel como experiencia ficcional, la práctica de escritura como imaginación en movimiento, el tacto como un hervidero sensorial de la palabra, el futuro como un entonces y allí, como dice José Esteban Muñoz, ¿no? Esa cálida iluminación de un horizonte teñido de posibilidad, de potencialidad, y las prácticas de movimiento, porque estaba muy involucrado el cuerpo y sus relaciones gravitatorias con el poder, ¿no? Entonces decíamos que era como el ensayo de un comunismo de la piel que nutrió un posible alfabeto del futuro
descomponiendo un estado de la lengua para componer otro, no definitivo, pero sí, por lo menos de manera fugaz y contingente y situada, ¿no? Donde ese estado de la lengua que solemos tener como llenos de automatismos, de clichés, de mandatos de virtuosismo en relación a la escritura y en relación al lenguaje, pudieron ser desarmados a partir de lo que se dio entre los cuerpos, ¿no? En ese entre donde es como la usina, donde la usina de la creatividad, le digo yo, como la palabra aparece, no aparece en el cuerpo, aparece entre los cuerpos, en esas relaciones y en esos roces que se traman en el andar colectivo, ¿no? Y acá retomando, una de las primeras preguntas del taller fue: ¿en qué parte del cuerpo sienten el futuro?, ¿no? Y ahí aparecieron la séptima cervical, los brazos, la espalda, la columna, la nuca, el cuello, los ojos, los omóplatos, los hombros, los párpados y el timo, ¿no? Y como, nada, como que fue una pequeña investigación corporal y colectivo de las relaciones que podíamos tramar entre nuestras pieles y las prácticas de escritura, y donde nuestros cuerpos, digamos, compusieron otro cuerpo colectivo, tentacular, moviente, situado, ¿no? Y de algún modo había, se urdió una posibilidad de futuro que se prefiguraba en ese andar colectivo. Nada, y como que me interesa traer como esta experiencia porque justamente tiene que ver con con el lenguaje, donde obviamente estuvo muy presente la ciencia ficción, Octavia Butler, Ursula Le Guin, más otras autoras feministas, lesbianas, queer, y pensar nada, el futuro como una experiencia ficcional también. Y ficcional no lo estoy pensando en términos binarios de esto es verdad y esto es ficción, sino pensar lo ficcional como ese campo imaginativo que compone el mundo. Claro, qué maravilla, Val. Muchísimas gracias por traer esta especulación sobre el lenguaje de la que estábamos hablando a un caso tan concreto, ¿no? Porque yo, bueno, creo que todo el trabajo que se hace o todo el trabajo que tú haces o que muchas hacemos, ¿no?, en espacios educativos son prefiguraciones del futuro, ¿no?, en el presente, y que son como espacios o instancias para ensayar esos comunismos de piel, ¿no?, que son tan necesarios de activar, ¿no?, de forma colectiva, ¿no?, y para urdir, ¿no?, estos otros lenguajes, ¿no?, y ponerlos en práctica, ¿no?, en estos espacios de potencia como son los espacios educativos y de taller. Yo no sé si, Iván, si quieres continuar tú, porque claro, es compartimos contigo ese diagnóstico, ¿no?, bueno, de que esto se nos va al carajo, ¿no?, de que no hay nuestra existencia en el planeta tiene los días contados y nosotros nos vamos a acabar, no estamos acabando solamente con nuestra especie, sino con muchísimas otras especies, ¿no? Pero ¿cómo diferenciar o cómo apuntar de manera fina a través del lenguaje para que la activación política o la lucha pueda seguir continuando en vez de, bueno, de quedar aplacados por el pesimismo o por el cinismo también, ¿no?, que es otra de las estrategias de la extrema derecha para confrontar el colapso ecológico? Bueno, para esa pregunta quisiera justo un poco regresar a esta reflexión que hacían tú y Fefa de que parece que ya las distopías ya no tienen este carácter de ser dichas con la intención de generar un efecto, quizás una reflexión. Y yo quisiera sugerir que las distopías de hecho operan ahora. En efecto, hay algunas distopías que hemos normalizado y que incluso hemos asumido como inevitables, como incluso una distopía que ya estamos habitando. Pero yo querría decir que no todas las distopías funcionan así. Y por ejemplo,
quiero mencionar algo que seguramente todo el mundo aquí ubica, que fue este episodio con Carolina Sanín, que justamente sacó un video donde decía que las personas trans estábamos vinculadas con el cambio climático y que de nosotras vendría un holocausto de mujeres, ¿no? Y ella lo ponía en esos términos. Y de alguna manera ahí hay una distopía, y la quiero poner y quiero mencionar, por ejemplo, cómo hace realmente una semana, por ejemplo, en México se hizo este evento horrible de el famoso CPAC, esta cosa de acción conservadora, donde también justo se habló de detener al feminismo, al movimiento LGBT y concretamente los reconocimientos de infancias trans. Y era muy sorprendente porque ahí también hay distopías. O sea, las distopías tienen un lugar en cómo hacen una estrategia política, pero era curioso cómo para mucha de esta gente, por ejemplo, para la gente de CPAC, es más distópico un mundo donde hay infancias trans reconocidas y acompañadas que un mundo con una debacle climática. Y eso es impresionante. O sea, a ellos les genera mucha más preocupación y angustia un mundo donde puede haber infancias trans, donde puede haber personas trans, donde puede haber un movimiento feminista plural, que la idea de imaginar un mundo atravesado por una catástrofe ecológica. Y ahí lo menciono porque también parecía que con Carolina Sanín, aunque le preocupa la catástrofe ecológica, paradójicamente iguala la existencia de un mundo con personas trans a esa catástrofe ecológica, ¿no? Entonces, yo diría que todavía las distopías en muchas ocasiones se movilizan con la idea de generar una especie de shock en quien anticipa que ese es un futuro posible. Y eso le evoca una sensación de rechazo, incluso una invitación a una movilización política, moviliza discursivamente afectos. Y sí me parece interesante cómo vivimos en una época donde algunas distopías se han hecho transparentes y se han hecho algo que incluso aceptamos y que no vamos a mover nada en nuestra cotidianidad, y que paradójicamente son las distopías, quizás las peores distopías, las distopías de un planeta donde asumiremos como cotidiano el hecho de que una parte importante de la humanidad viva en una situación de escasez, que ya no solo será producto de la desigualdad, sino como hace muchísimo tiempo no se veía, porque simplemente no podemos producir lo suficiente, ¿no? Que ese es un futuro que paradójicamente está normalizado, que paradójicamente mucha gente ha asumido que es inexorable y que llegaremos a él, y no está dispuesta a hacer nada, pero sí está dispuesta a hacer mucho por aquello que le parece paradójicamente más distópico, y es un mundo con personas LGBT que se casan, que tienen familias, que no las matan, que se molestan, sí, las discriminan, e incluso donde hay infancias trans. Entonces, diría, o sea, primero tendría que decir que las distopías operan de múltiples maneras, ¿no? Y creo que hay una cooptación de algunas distopías que tratan de ser usadas estratégicamente para movilizar pánicos morales, como pasa con Carolina Sanín, como pasa con el CPAC, mientras que hay toda otra cantidad de distopías que paradójicamente hemos normalizado a través de la saturación y el discurso de la inevitabilidad, ¿no? Y ahí es donde creo que el lenguaje sí está jugando un papel fundamental, de alguna manera, en cómo se le comunican a las audiencias o cómo le comunicamos, digamos, no sé si me gusta el concepto de ciudadanía porque luego deja fuera un montón de gente, pero digamos que cómo se le comunica a la gente lo que puede ser el futuro y los riesgos que puede entrañar o no
Y ahí creo que el lenguaje juega un papel fundamental en cómo, por ejemplo, algunas distopías son despojadas de una carga afectiva que vuelve simplemente un dato inexorable, algo tan grave como una catástrofe climática, mientras que otras distopías, al contrario, son cargadas de afectos para movilizar a la gente para que se indigne por algo que en realidad en su cotidianidad no representará ninguna cosa, ¿no? Y ahí sí creo que ahorita que Cabal estaba hablando de las ruinas, me acordé también de esta metáfora de Anat Singh, de los hongos que viven en las ruinas del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Y esa vida que se resiste y que quizás no tiene una fuera, pero que dentro de esas ruinas está todavía dispuesta a ir construyendo algo, ¿no? Y yo creo que vamos a tener que lidiar con estos futuros distópicos que hoy se nos comunican para saber encontrar en ellos espacios de resistencia, ¿no? Y para saber también subvertir estas narrativas de distopías cooptadas. Y las pongo así, de distopías cooptadas, porque asociar el cambio climático con la gente LGBT a través del concepto de naturaleza es claramente una distopía cooptada. Instaura eso que en ecología queer le llaman una eco-heteronormatividad. Y ahí creo que el lenguaje y el análisis de las metáforas de las distopías tendrá sin duda un papel fundamental en ser ese hongo que sortea las ruinas. Muchísimas gracias, sí. Silván, yo no sé, Sayak, si quieres continuar con esta. Continúas, bueno, siendo hongo en medio de las ruinas. Bueno, pues mira, yo me interesa muchísimo la posibilidad del lenguaje y de los lenguajes en general, ¿no? No solo la lectoescritura, pero me parece muy importante la condición de la lectoescritura. Y voy a tratar de ser como abarcativa a varias cuestiones que, bueno, lo que ya se dijo es muy interesante. Y yo más que distopía, utopía, pensaría en ucronías. No en futuro, ni en futurabilidad como posibilidad, claro, pero no con una cronotopía progresista, teleológica, que es como nos la han venido vendiendo y que a la que hemos estado desobedeciendo constantemente, incluso con la idea de supervivencia que estaba poniendo Siobhan, que es como nos aferramos a vivir a pesar de todo ese odio y a pesar de todas esas contraofensivas fascistas que no han dejado de operar en contra de los cuerpos disidentes en general y que además se rentabilizan a favor de las economías de la muerte y de las economías del necrocapitalismo con estos discursos conservadores y que les parece, como dice Siobhan, más fácil hacer alianzas con ese enemigo extractivista y heterosupremacista que con otras formas de vida que ya están aquí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en mi caso, más que pensar este futuro como cronología, como decía, lo pienso como ucronías, y en este sentido la ucronía como una forma de multiplicar los tiempos. También pienso y quiero retrotraerme al concepto de afrofuturismo, que es un concepto que la palabra futurabilidad viene de ahí, lo retoma Bifo en un libro de 2017, pero la futurabilidad es un concepto sobre todo del afrofuturismo, diciendo, imaginándose o tratando de hacer imaginaciones políticas que no tenían que ver con un futuro progresista, supremacista, sino con las posibilidades de resistencia de sus propias comunidades, y que me parece importantísimo para pensar eso, desde la ucronía, no desde el futuro lineal, y también pensar en cómo, no sé si las contraofensivas son demasiado claras, pero me parece que hay interrupciones de sentido, interpelaciones, pero también hay encriptaciones, y creo que estas encriptaciones son muy importantes, porque en un mundo posléxico y muy, 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 casi posléxico, no estamos todos en lo posléxico, pero muy visual, muy explícito, muy cínico, muy visceral, pero con una rabia cooptada para obedecer a las soberanías de los fascismos contemporáneos y de las necrosoberanías de las democracias contemporáneas. Parece que las encriptaciones, que es esto también una forma de argumentación que rompe con las fosilizaciones conceptuales que vienen de los trabajos teóricos y políticos del siglo XVIII, XIX hasta ahora,
Hay una cuestión también de ruptura con estas ortopedias críticas, porque creo que también la izquierda o las izquierdas han caído en esta cuestión de reforzamiento de los aparatos más machistas, más terribles, más extractivistas, y entonces la ruptura con la ortopedia crítica y también la ruptura con las posibilitaciones conceptuales a través de otro tipo de encriptación. ¿Y qué quiero decir con encriptación? Tiene que ver con esta construcción de unas reglas de sentido, de juego, una interpelación también desde la construcción de una comunidad de sentido que no espera legitimidad desde la supremacía, sino que construye lo que decía Jovan en esta metáfora de los hongos, o sea, que construye un miocelio mucho más como concreto para poder nutrir desde el subterfugio, desde el sótano, desde abajo, formas de imaginación política que desobedecen incluso el lenguaje y que inventan otras formas, a veces con disgracias, a veces con pronunciaciones extrañas, con acento, ¿no? Pensar con acento para mí es muy importante, y además también para impulsar unas formas de articulación que no son subsumidas en lo posléxico, en todo lo visual, sino también en tomar el tiempo, y aquí tomar el tiempo es algo que necesitamos para poder reflexionar en conjunto, pero también activar en conjunto y decodificar en conjunto. Encriptar también implica desencriptar y también implica unas reglas del juego que no nos pongan a como pienso mucho en las luchas de los años 90, en los 90 queríamos visibilidad, que fue cooptada por todas las políticas de representación, pero no de representatividad, sino de representación, ¿no? Del neoliberalismo, del neoliberalismo, del lobby neoliberal que captura las gramáticas críticas y las vuelve institucionales para acceder a una agenda, justamente una agenda que cada vez tiende más a lo conservador, ¿no? Y cómo nos hacen este subterfugio o este juego de lenguaje donde las señoras transodiantes dicen que son abolicionistas del género cuando y odian la teoría queer, cuando la teoría queer y el queerness fue quien empezó a decir que había que abolir el género, ¿no? Somos abolicionistas del género, pero somos conservadoras y heterosexuales y otras cositas, ¿no? Entonces, o somos radicales, pero no somos lesbianas, ni negras, ni somos separatistas solo de las personas trans, pero todas estamos casadas con nuestros esposos varones. Sí. Entonces, como estas distopías también lingüísticas y también este montaje o este fundido encadenado de la realidad donde parece que el relato tiene mucho sentido porque nos lo presentan ya editado, pero no tiene sentido en cuanto a la potencia de ese relato y es un relato de extractivismo. Parece que por eso es importante no solamente la necesidad de poner las cosas allá afuera, sino también la necesidad de escucha y la necesidad de alianzas intergeneracionales y también alianzas desde otros lugares, no solo desde diferentes disidencias, escuchas y diálogos desde los nortes disidentes, pero también desde muchos lugares que no estamos conceptualizando, que construyen contraofensivas de sentido y que también hacen algo que a mí me parece una operación de cuidado muy importante que tiene que ver con ocupar los espacios también de la virtualidad. Y porque básicamente los grandes fascistas del ultraconservadurismo tienen los medios de producción digital, o sea, Elon Musk acaba de comprar Twitter, y bueno, sabemos que los señores del GAFAM nos llevan cada vez más a un neofeudalismo, y ese neofeudalismo, aparte de la extracción mineral y la extracción, el impacto ambiental, como diría Jovan en algún momento de esa conversación, también nos llevan a un neofeudalismo, obviamente en los ideales de sexualidad, de género y de reproducción, pero para mí es muy importante pensar que este neofeudalismo de los señores del GAFAM nos lleva también al siglo XVII y al siglo XVI, cuando no sabíamos ni leer ni escribir. O sea, parece que es una tecnología menor escribir y leer, pero cada vez, y está bien que los lenguajes evolucionen, se transformen, se cuidicen, y que la economía del lenguaje y otras formas de hablar con acento no significa que todos tengamos que hablar de la misma manera, pues la cuestión es que cada vez hablamos menos, y cada vez pensamos menos, y cada vez debatimos menos y tenemos un consenso otorgado por el afuera, ¿no? Como que con las cinco emociones del Facebook ya vamos a sentir todos lo mismo y entonces son consensos contradictorios que apoyan agendas conservadoras. Para mí es muy importante no perder la capacidad de lectura y de escritura. No nos la regalaron. Nos enseñaron a leer y escribir y ese es el resultado.
y seguimos pudiendo hacer imaginaciones políticas con ese resultado. O sea, la primera virtualidad es la lectura y la escritura. Entonces, me parece muy importante que no lo perdamos, porque nos lo regalaron, nos educaron en el 17 para ser buenos obreros en el 18 y en el 19. Pero una vez que la potencia del lenguaje entra en nosotros, y en nosotras y en nosotros, podemos transformarla. Y aquí voy a cerrar con una cita de una dramaturga española que me gustó mucho, que se llama Sara Molina, que dice, ven, siéntate. Y dice, le dice, ven, siéntate, escúchame. Y entonces dice, no, no, te he dicho venir para que me comprendas. Tú me enseñaste a hablar y este es el resultado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy, muy emocionante ese final, Sayad. No sé, a lo mejor hay alguien del público en este momento que quiera intervenir, del público que no vemos, de amigues de aquí, de allá, que quiera hacer algún comentario, que quiera hacer, no sé si nos podéis decir algo desde algún lugar. ¿Alguna pregunta que esté escrita por ahí? Si no, bueno, animamos a que podáis hacerlas en breve. Si no hay ninguna pregunta, pues continuamos. No sé si alguien nos puede comentar desde el control de esta reunión. Si no, podemos ir avanzando con el último bloque, Fefa, a lo mejor. Vale, bueno, yo antes del último bloque salí algo que me surge de escucharos y me sale también a mí mi vena marxista aquí antes de terminar con ese bloque que en el que os vamos a pedir ficcionar o crear unas ficciones posibles, escuchándoos en estas últimas intervenciones, pienso que hay una dialéctica de la confrontación, que planteáis una dialéctica de la confrontación muy fuerte con el lenguaje, especialmente, y quería trasladaros, aunque no estaba muy previsto, si esa dialéctica de confrontación con el lenguaje, esa proliferación de hongos políticos, ¿no? Que podemos sentir la comunidad queer, tiene una expresión concreta actualmente, o podéis ver que tiene una expresión concreta de resistencia a la homogenización cultural, de resistencia a los señores de la guerra, a los señores de Twitter, a los señores que expresan a las distopías que homogenizan y que cortan las posibilidades de imaginar un futuro, una potencia queer, ¿no? En definitiva, una dialéctica del lenguaje que confronte la violencia materialmente. Sobre todo, bueno, de alguna manera todas en vuestros escritos, en vuestras publicaciones, unas más directamente como Sayad, pero en lo que he leído de vuestro, confrontáis esa violencia, ¿no? Confrontáis, hacéis alusión a esa violencia y la confrontáis. Entonces, bueno, me gustaría hacer ahí un inciso para saber si esta dialéctica con el lenguaje tiene algo. Algo material, algún efecto material que hayáis podido sentir, que hayáis podido observar como apertura a la esperanza o apertura ucrónica, esa ucronía de un futuro, de un otro futuro, ¿no? Sayad, tal vez. Podríamos comenzar contigo. Sí, bueno, para mí tiene que ver con varias cosas y no quiero resultar ingenua, probablemente lo sea, pero cuando hablamos de violencia y confrontaciones de la violencia, mi trabajo pues
habla sobre eso. Y otras figuraciones que me parece que son importantes, que tienen que ver con bueno, discursividad, por supuesto, pero también con otras formas de materializar la resistencia. Y esto me parece muy importante en un sentido casi, y decía que no quería ser naif, pero hay una suerte de cotidianidad que se nos ha abierto después y antes, que estaba ahí durante mucho tiempo y que en nuestro continente y por también nuestras historias, con una relación en el caso de México muy importante y muy racista también, pero con los pueblos originarios de este lugar y del que procedemos muchos de nosotros de una manera a veces no demostrable, ¿no? Porque también el colonialismo ha actuado de esa manera en la que no podemos seguir los hilos de lo que nos conforma. En ese sentido, yo veo que hay una parte, por ejemplo, donde por un lado está toda esta parte extractivista y también una lectura muy occidental del mundo, pero luego encuentros con comunidades que están haciendo un trabajo de resistencia que yo que he empezado a ver desde un lugar en el que suena como muy distópico y quizá muy triste, pero que tiene que ver con la política post-mortem. ¿Qué pasa y qué ha pasado con esas comunidades arrasadas, obviamente por la avaricia del capitalismo que están destruyendo el planeta, pero también con esas comunidades que han tenido que sufrir una historia de desaparición forzada en su comunidad o una historia de feminicidio, transfeminicidio y asedio, ¿no? De violencias muy fuertes y muy letales, pero que están articulando una gramática del duelo que no pasa por la ortopedia, que no pasa por la institución y que también nos están dando formas de hablar desde la activación concreta de coger un pico y una pala en el norte de México y en todo el continente probablemente, pero del norte de México con las madres buscadoras del fuerte o las madres buscadoras de otros lugares de México. Y aquí el sujeto político de madre es un sujeto político, no un esencialismo, ni siquiera estratégico, ¿no? No es la capacidad reproductiva, sino la capacidad afectiva de cuidado que hace que se politice ese cuidado y que las señoras estas, que se identificarán como se identifiquen, y otras personas, no solo mujeres, están saliendo a buscar y están jugándose la vida en eso. Pero ¿por qué lo pongo ahí? Porque me parece que es un acto muy, muy de límite, pero también muy de cotidianidad en el continente. Y donde esa resistencia y esa reciprocidad desde el afecto se da más allá de lo que entendemos como materialmente vivo, ¿no? Se da desde el afecto, pero también se da desde la vida después de la vida, o la vida mientras, incluso en otro tipo de materia. Y eso me parece que me inquieta muchísimo y me interesa mucho, no como una apología a la muerte, sino más bien como un compromiso político con la comunidad de muertos que tenemos a nuestras espaldas y que nuestro trabajo político también desde lo queer es decir, aquí estamos porque nuestros asesinados no quisieron morir esta muerte y porque mientras podamos poner el cuerpo y la presencia, y mientras puedan vernos, los espectros que nos acompañan, que son espectros de afecto, no de miedo, están aquí también. Ese tipo de resistencia me interesa, y como también, por ejemplo, comunidades que están poniendo el cuerpo por sus árboles, por sus ríos, ¿no? Todo el asesinato de líderes ambientales y de lideresas ambientales, que son resistencias efectivamente radicales en el sentido de ir a la raíz y que ponen el cuerpo, ¿no? Y que también son resistencias que no son inteligibles para muchas de las miradas occidentales de por qué alguien moriría por un río, o por qué alguien daría la vida por un árbol, o por qué alguien se encadenaría en una comunidad para que no se lleven el agua, ¿no? Que son cosas que necesitamos para vivir, que sostienen la vida, pero que también van más allá de esto. O sea, un diálogo también, como decía Siobhan, pero también no solo desde la ecología queer, sino desde un flujo de sentido que también no se articula en el lenguaje conocido, pero que tiene que ver con la construcción de una sensibilidad común que agrupa, que da vida y que también de alguna manera regresa la posibilidad de pensarnos no solo en el futuro, sino en el ahora. Pienso un poco también en el ángel de la historia del que hablaba Walter Benjamin en sus 11 tesis sobre filosofía de la historia, cuando él hablaba del horror, del ángel viendo el pasado. En los pueblos de la Via Yala, el presente está en la espalda y el pasado está enfrente, ¿no? ¿Qué conocemos
que es el pasado y desde dónde partimos. Creo que es muy importante conocer la historia, como ya decían, para no, también me sale la vena marxista, un poco porno marxista, claro, pero que si estamos condenados a repetir la historia si no la conocemos, ¿no? A mí me preocupa mucho ahora mismo la memoria y lo que puede hacer mi cuerpo para que esa memoria no desaparezca, porque es una de las estrategias del cinismo y del fascismo contemporáneo, ¿no? Dejarnos sin historia, dejarnos sin lenguaje, dejarnos sin cuerpo. Yo cierro ahí, gracias. Siobhan, ¿qué nos dirías tú? Bueno, justo ahora que escuchaba yo a Sayak, me resonaba mucho justo por la pregunta de la memoria, porque creo que estamos en un momento donde muchas veces, por ejemplo, incluso tenemos ahora ya hashtags hablando del lenguaje llevado a estos nuevos espacios, ¿no? Como el hashtag de di su nombre en inglés, ¿no? Say her name o say their names. Y mucho de la memoria, de la remembranza pasa justo por no olvidar, ¿no? Por tener claros, como decía Sayak, todas estas muertes de gente que no deseaba morir así, ¿no? Y bueno, quizás nadie desea morir, pero sin duda que hay muertes que claramente no deseamos de ninguna manera, ¿no? Y justo con eso que decía me resonó con una reflexión que hace Jack Halberstam sobre qué puede implicar, por ejemplo, un cambio en la sociedad para, por ejemplo, las juventudes o las infancias. Que empiezan de repente, ya empezaba con las juventudes y las infancias LGB y muy recientemente empieza a pasar con las infancias trans, que de repente el lugar no es la calle, el lugar no es, la abyección y tener que buscarte una familia en este sentido afectivo de familia, no genealógico. Y de alguna manera tener que reconstruir tu vida, ¿no? Sino que ahora empieza a ser posible que las infancias y adolescencias se queden en sus casas. Y concretamente Halberstam se preguntaba si eso no va a fracturar, por ejemplo, el tema de la memoria, el tema del recuerdo, si no se corre el riesgo paradójicamente de que al inventar un mejor futuro, que era lo que queríamos, paradójicamente también se cercene la preservación de la memoria, ¿no? Y se olviden los nombres y se olviden los significados. Y por supuesto que a él no solo le preocupaba eso, porque podrías decir, bueno, lo que le preocupaba es que eso se haga dentro de una cooptación neoliberal, ¿no? Como Sayak ha estado insistiendo de que muchos procesos caen y son cooptados por el neoliberalismo. Y creo que lo que le preocupaba paradójicamente es que la construcción de esta futurabilidad queer que soñábamos con vidas libres de violencia ha terminado por ser cooptada y asimilada. O sea, quizás hay menos violencia, pero de solamente de un tipo, ¿no? O sea, te han asimilado a una sociedad de por sí violenta y quizás la otra violencia, quizás más obvia, ya no la viven. Las infancias y adolescencias LGBT, cómo las llegaron a vivir otras generaciones. Y entonces se genera esta especie de paradoja, ¿no? De que la construcción de un futuro puede cercenar el acto de recordar la memoria. Y eso puede ser grave, sobre todo si ese futuro en realidad es un futuro de asimilación. Y no sé, yo tengo una cuestión muy ambivalente ante eso, porque, por ejemplo, sí imagino que quizás un horizonte sí tiene que ser eventualmente el olvido. Quizás no a través de la cooptación neoliberal, pero quizás sí llegará un futuro donde no tengamos que estar todo el tiempo salvaguardando una memoria de una lucha. Quizás llegará el tiempo en donde haya un futuro donde sea posible dejar ir los nombres, ¿no? Que creo que no es el futuro, de hecho, al que estamos llegando, ¿no? Creo que ahí sí Halberstam tiene razón de que es una ilusión de un futuro menos violento, que vulnerará la memoria, ¿no? Entonces, como que yo pensaba, bueno, quizá hay escenarios
para soltar a la memoria, pero no es este, ¿no? Entonces, no sé, yo lo menciono por el tema del lenguaje. Creo que el lenguaje es el gran acervo de la memoria, ¿no? El gran acervo donde depositamos, no sé si la palabra sea recuerdo, pero de alguna manera como saberes, afectos, imágenes de cosas que no necesariamente vivimos en la primera persona del singular, pero que también son nuestras, ¿no? Y no sé, creo que el lenguaje juega un papel muy importante como este acervo de memorias, que juega un papel fundamental para servir como brújula y como de alguna manera una orientación a los posibles futuros, ¿no? Y sí hay el riesgo de que haya lenguajes y memorias que se fracturen y se pierdan en futuros donde vamos a necesitarlos, ¿no? E idealmente, que creo que no es a donde vamos, pero creo que idealmente podríamos también imaginar un futuro donde eventualmente podamos soltar esa memoria, ¿no? Que quizás ya no necesitamos cargarla, pero no vamos para allá, ¿no? Y mientras no vayamos para allá, creo que sí tenemos que generar ejercicios de memoria. Y creo que el lenguaje es un espacio muy potente, ¿no? A través de la poesía, de la narrativa, del cuento, ahora del hashtag, del performance, del grito, de la consigna callejera. Entonces creo que ahí el lenguaje sin duda es fundamental. Val, ¿qué nos dirías tú de esta paradoja, de este conflicto, de esta resistencia entre lo visible y lo invisible, entre la memoria y el olvido, ¿no? Entre qué cachito hemos ganado, qué cachito tenemos a nuestro favor, desde el cual partir, desde el cual ser. Me quedé pensando en esto de la dialéctica de la violencia y escuchando ahí a las compañeras. El lenguaje es un territorio de violencia, ¿no? Como nos precede, nos constituye, y es ahí donde intervenimos con múltiples estrategias para desorganizar esas relaciones obligatorias entre las palabras, pensando en el lenguaje más la lectoescritura. Y por eso quienes trabajamos con las palabras, nada, encontramos ahí como la potencia de que eso tenga una materialidad, ¿no? O sea, para mí el lenguaje, tiene un efecto material, hay una materialidad de la palabra que es constitutiva de nuestras existencias o de nuestras no existencias, ¿no? Y de los mundos que imaginamos. Y en ese sentido yo, escuchando, digamos, algunas experiencias, quería mencionar este librito que se llama En Poblado y en Banda, que sacaron Revancha a la Justicia, sacó un colectivo que se llama Yo No Fui, es un colectivo anticarcelario y transfeminista de Argentina que justamente cumplió 20 años de existencia, y lo que está interpela, se pregunta acerca de la justicia. El colectivo está formado por personas que atravesaron la experiencia carcelaria y están imaginando un mundo sin cárceles, ¿no? Entonces, ahí hay una pregunta por el futuro, un imaginario político que nos interpela en los modos punitivistas de agenciar la vida, ¿no? Entonces me parecía interesante porque trabajan mucho con los talleres de escritura, justamente estos son relatos de experiencias singulares y colectivas y estrategias de segundeo frente a los punitivismos. El segundeo es una categoría, que se ve un concepto que surge justamente es una suerte de acompañamiento, de hacer el aguante, y traen esos términos para pensar otros modos de la justicia, y esto, un mundo sin cárceles, que
nada, es una fuerte interpelación ahí al avance de los punitivismos que estamos viviendo. Entonces, como me interesaba como, nada, traer justamente esta experiencia que es tan potente, que trama un colectivo a partir de esas experiencias donde son vidas vulnerabilizadas por todo el sistema penal, por el sistema económico, el sistema político, y apuestan a esta imaginación política de pensar un mundo sin cárcel. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres, y veo que como no seguimos sin que haya entrado ninguna pregunta o comentario de quienes nos están siguiendo. Si queréis, podemos pasar a la última de los bloques, ¿no? Orabal decía esta idea de cómo pensar o imaginar un mundo sin cárceles, ¿no? Y creo que hoy también, a lo largo del debate, hemos estado pensando cómo imaginar o cómo intentar imaginar que el mundo no se convierta en sí mismo en una cárcel, ¿no? Este mundo herida no sea en sí mismo una cárcel, ¿no? O un infierno con todo el colapso de la ecología, ¿no? Entonces, nos parecía que en este último bloque, hilando con estas imaginaciones de mundo sin castigos, ¿no? Y menos punitivista, si nos podríais de alguna manera dar cuenta, si empezábamos con un poema, ahora podemos ficcionalizar poéticamente alguna ficción política del futuro queer, ¿no? Algo que haya sido, que sea, que será, jugando con las temporalidades o con el aún no, ¿no? Que antes citabais a Esteban Muñoz, ¿no? Yo no sé si alguna se atreve o quién quiere como para cerrar este ciclo o empezar ya con la última media hora o 20 minutos de conversatorio para cerrar este ciclo, pensar estas ficciones políticas. Val. Sí. Yo vengo pensando, no sé si tanto en una ficción política, pero sí en una figuración, en todo caso, para una imaginación política. Y la quería poner, la hice una imagen, no sé si puedo compartir. Sí. Que es Lenguaraces del futuro, creando ruinas para nuestro caos visionario, y esta insistencia con las ruinas. Y me interesaba la figura del lenguaraz, las lenguaraces, porque es como una figura liminal del entre, ¿no? Que por un lado es la del habla desbocada, la del habla irreverente, y a su vez una figura de impureza, porque habla, hace un tráfico entre el habla del conquistador, del opresor, con las hablas originarias, ¿no? Y es como esa figura del entre que puede hablar, puede conectar mundos, conectar lenguajes, conectar tiempos y conectar diferencias, ¿no? Con todo lo de impureza que eso puede tener. Y en relación al caos visionario, me interesaba primero que hay una crianza de esas ruinas, o sea, algo que se le tienen que hacer a las ruinas para que crezcan en su potencialidad de imaginaria, y a su vez criarlas para ese caos visionario. Y acá me interesaba traer la antidefinición de visión que hacen Monique Wittig y Sanzai en su borrador para un diccionario de las amantes, y sí quisiera leerla porque me parece que tiene mucha potencia en lo que están planteando. Dice: las visiones, al igual que las alucinaciones, son fenómenos que las amantes desarrollan en estado de pereza. En los sacos de pereza, sobre los árboles, en los huevos de pereza, en los jardines, las amantes se balancean presas de visiones. Hay que señalar que la expresión presas, que indica un estado desgraciado, no es el sentido. Aquí significa memoria. En efecto, en las épocas del caos, de las personas que tenían visiones, se decía que eran presas de visiones.
eran consideradas como enfermas y muchas veces encerradas. Las amantes de la Edad de la Gloria prodigan sus visiones cuando están en estado de pereza y de disponibilidad. Las visiones del pasado permiten rescatar residuos de nuestra historia que la mayoría de textos de antes de la Edad de Gloria habían desfigurado. Las visiones del pasado son contadas de lugar en lugar, de comunidad en comunidad, de isla en isla, de continente en continente, de bosque habitado, de banquisa en banquisa, por las portadoras de fábulas. Las visiones del presente son comunicaciones entre amantes que habitan lugares alejados. Algunas amantes se dan citas de visiones, son motivo de fiestas, de alegrías íntimas. Las visiones del futuro son muchas veces incomprensibles, pero siempre alegres. Y nada, como pensaba este encuentro como una cita de visiones, ¿no? Como de esta que nos encontramos, les amantes del pensamiento y del activismo queer, a pensar estos futuros o no futuros, y nada, como pulsar ese asombro que tiene la figuración cuando estallan en esa capacidad compositiva de imágenes, ¿no? Entonces, nada, me interesaba eso, traer esto de lenguaraces del futuro, como quienes trafican, se trafican saberes y sensibilidades entre tiempos, lenguajes, y a su vez que crían ruinas para este caos visionario en el que nos dimos cita hoy aquí. Maravilla, sí. Qué guay. Sí. Muchísimas gracias, Val. Sí, nosotras somos muy amantes del caos también, ¿no? Parece que el caos, ¿no?, frente a la norma o al pensar que la racionalidad todo lo ordena, ¿no? Y como esas... y también somos muy amantes de las amantes, ¿no? Entonces, y de les amantes, ¿sí? Entonces está muy bien, muchísimas gracias. No sé, quizá Sayak, si quieres continuar tú por estas visiones del pasado que nos ha traído Val, ¿no? Que tú también, esas presas del pasado, y tú también hablabas antes del pasado enfrentado, ¿no? O como en Avya, ya el pasado está delante en vez de detrás. Sí, y bueno, a partir de la palabra presa, o sea, voy a hacer una especie de cadáver exquisito conectando con la palabra presa, y voy a traer el trabajo de alguien que me gusta por su desafío frente a un mundo en el que tenemos que replegarnos frente a la violencia o hacer todos los malabares para no ser considerados violentas, ¿no? Porque si uno se defiende, es igual de violenta que los otros cuando las otras personas tienen la máquina de guerra, tienen el poder, tienen el estatus, tienen todo básicamente para poder hacerte, para aniquilarte, pero cuando uno se defiende con una botella de Sprite en la calle y vuelves ruinas tu patrimonio, entonces eres igual de violenta. Y eso me parece que, por ejemplo, quiero traer la palabra presa porque Elsa Dorland tiene un libro que se llama Defenderse por una filosofía de la violencia, y lo que me interesa de este libro son muchas cosas, pero acá voy a decir solo una frase que no es literal, pero es una interpretación de lo que ella dice en el capítulo último de este libro, y que dice: cuando la presa se defiende no se convierte en cazadora, solo se defiende. Y esto creo que es algo muy importante para tener en cuenta ahora en estos grandes consensos vacíos en los cuales parece que está en contra o estás a favor y no hay matices, ¿no? Y donde no hay un disenso real ni un consenso real porque no se articula una discusión acuerpada, digamos, ¿no? Donde todo se ficcionaliza, pero en el mal sentido, ¿no? Donde el espectro no como una potencia política, sino como una desapropiación del cuerpo. Y esto me parece que es algo que a mí me gustaría pensar como una posibilidad de futuro. Una es salir del daño como forma de vida y también salir de la ficción política que construye realidad, que es que nos eduquen en la indefensión aprendida a través del género, a través de la raza, la sexualidad, la precariedad y otras cuestiones, ¿no? O sea, indefensión aprendida, que nos defendamos de esa ficción política que nos construye indefensas. Y esto con el ánimo de decir que independientemente de la vorágine fagocitadora de nuestros conceptos, tenemos una imaginación política vasta y que conoce otras lenguas y habla en otros términos. En este sentido, también me parece que retomaría como algo, como parte del futuro y de la potencia política de lo queer,
su capacidad de articular gramáticas que están muy situadas en su contingencia incluso, pero que articulan categorías para el afecto y para el afecto que nos hace sobrevivir. Sabemos que eso también es importante. Entonces, mi invitación sería por una práctica queer transfeminista militante que se defiende, que no somos cazadores, solo nos defendemos. Vale, muchísimas gracias, Sayak. Yo sé, Siobhan, nos compartes tu ficción política de lo que puede ser, será o ha sido. Es un reto, ¿verdad? Después de lo que han dicho Val y Sayak, casi que me gustaría poner como en los chats por tres o por dos, y todo lo que han dicho, porque lo suscribo y no lo podré decir tan bello. Quizás lo que me gustaría es, que algún día podamos desprendernos incluso de la necesidad de los aparatos de construcción, de la necesidad incluso de tener que estar recordando. Quizás eso dice mucho más de una actitud que tengo, donde algo que me aterra mucho es aferrarme a que me recuerden. De repente me aterra, porque me parece una ansiedad del yo, el querer ser recordado, recordada o recordade, ¿no? Y la idea de que de alguna manera dejes huella, de repente me genera muchas ansiedades, esta idea de querer dejar huella, de querer dejar marca. Creo que lo mejor que puedes hacer es ser parte de un movimiento que en algún momento se vuelve irrelevante, ¿no? Y que en algún momento se vuelve tan irrelevante que se vuelve simplemente algo que está en la memoria de los libros, pero quizás que ya no necesita estar en la memoria viva. No lo sé. Veo muchos espacios, espacios donde quizás ya no estoy, pero que sí he estado, ¿no? O sea, los espacios, por ejemplo, de las culturas del ballroom, que ahora en América Latina están floreciendo, que me parecen súper potentes, que ahora tenemos en México, que tenemos en Perú, que tenemos en Ecuador, en Buenos Aires, en muchas ciudades, en Brasil, en Colombia. Y me encanta, por ejemplo, cómo se desbordan, cómo toman las calles, cómo, por ejemplo, ese baile que se bailaba quizás en las madrugadas, que se bailaba en las noches, y que luego empezó a ser bailado solo en los antros, en los bares, en las discotecas. Me encanta cómo se ha volcado en la calle, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta de cómo se ha volcado en la calle es que está olvidando las reglas de etiqueta del ballroom, del buen ballroom, ¿no? O sea, ya no están los jueces, las categorías, las regulaciones. Está ese baile que está bailando, a veces sin tener muy clara su propia historia, o sea, simplemente como un acto de libertad ahí en el presente, ¿no? Y no lo sé, me es muy difícil imaginar una ficción política, pero quizás sí me gustaría que en algún momento podamos ser tan absolutamente irrelevantes que no tengamos que ser mencionadas o mencionados para nada. O sea, que lo que quisimos pensar se volvió de pronto innecesario. Y eso me parecería, o sea, ser olvidada así es como me gustaría ser olvidada. Muchísimas gracias también, Siobhan, sí, por esta negación de trascendencia, ¿no? Y de defensa de la inmanencia, ¿no? Y pues yo creo que no tenemos comentarios ni preguntas. Y la verdad es que tampoco se me ocurre mejor forma de cerrar este ciclo de seminarios o de conversatorios que con vuestras ficciones políticas y poéticas, ¿no? Quizá el futuro también estaba en eso que decía Siobhan, en estar bailando, ¿no? Quizá puede ser también una ficción política, es seguir con nuestros cuerpos bailando
y espero que nos encontremos pronto o bailando o en marchas en la calle defendiendo nuestros derechos y los derechos de todas y las libertades y en muchísimos otros espacios pensando y en estos comunismos futuros, ¿no? Estos que estos como los ha llamado estos ensayos comunistas de piel, ¿no? Que puedan ser o bailando o con amantes siempre y con visiones lenguaraces. Sí. No sé si pensáis que podemos cerrar aquí. Y agradeceros a todas las que habéis estado con nosotras hoy y a vosotras especialmente por alimentarnos o nutrirnos con vuestras ficciones y experiencias y lenguajes. Bueno, yo quiero agradeceros muchísimo. Para mí ha sido todas las conversaciones muy, muy bonitas, pero esta la he sentido muy comprensible, muy alegre y yo os prometo que os voy a recordar de momento, que no pienso olvidarme de ninguna de vosotras. Y que bueno, que ojalá, para mí una de las ficciones principales es el encuentro en el baile en la calle, en el baile en la noche, pero en definitiva el baile de los cuerpos. El baile y el encuentro entre cuerpos y lo que pasa entre cuerpos, ¿no? Y ese es mi deseo más inmediato en relación a este futuro que intento invocar, que sea un encuentro en el que nos encontremos, valga la redundancia, en el que bailemos juntos y juntas las personas que ahora estamos aquí en la pantalla y muchas más que nos acompañarán. Nada, ha sido un placer estas conversaciones, ha sido un placer esta conversación y bueno, muchísimas gracias a los centros de cultura que lo han hecho posible, a las personas que nos han invitado y bueno, yo he disfrutado mucho con Pablo también en el caos de organizar el placer del texto y del caos organizando estos encuentros. Echo en falta el baile, los cuerpos, pero llegarán, espero que lleguen. Pues nada, despedirnos. Muchísimas gracias a todas. Sí, sí. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos en la pista. Pista de baile. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todas y todos. Ya no emitimos, ¿no? Ya no emitimos.